Excelente mañana de regreso con la información meteorológica. Cambios importantes que irán surgiendo a lo largo de esta semana en el territorio nacional. Tenemos la presencia del sistema frontal número 30 de la temporada el día de ayer en el noroeste del territorio nacional. Ya para el día de hoy esperamos que se vaya desplazando, abarcando el norte y noreste de la República Mexicana y atrayendo algunos cambios en la entidad, como nubosidad en algunos puntos, incluso chubascos y la modificación en las temperaturas. Hablando particularmente de zonas como Acuña, Piedras Negras y Sabinas, donde el cielo mayormente nublado estará presente para las próximas horas de esta jornada de martes, esperando que ya para el día de mañana comiencen estos cambios a lo largo del estado. Hablando particularmente de este descenso en los valores diurnos, que será un poco más notable hacia el jueves por la mañana, trayendo de nueva cuenta estas bajas temperaturas y ambiente que será muy frío, aunque tenemos en estas jornadas temperaturas elevadas y ambiente caluroso, no hay que confiarnos porque las condiciones van a volver a modificarse, ya como le anticipaba, a partir del día de mañana por la tarde y el jueves muy temprano, ya estas condiciones de ambiente frío por las mañanas nos estarán acompañando, condiciones que serán reforzadas por un nuevo sistema frontal, el número 31 de la temporada, que esperamos que para viernes, sábado, domingo, mantenga estas condiciones de bajas temperaturas. Así que vaya planificando su semana, tomando en cuenta, por supuesto, que el ambiente será bastante frío y que las bajas temperaturas van a estar acompañándonos para el resto de la semana. Hoy, mientras tanto, hablamos de valores que continúan elevados y las tardes que siguen siendo calurosas. Hay presencia de viento en algunos puntos, efectos de este frente frío, pero como le anticipaba, únicamente en Acuña, Piedras Negras y Sabinas, con rachas de hasta los 30 kilómetros por hora. De forma general, lo que se mantiene son las temperaturas elevadas para las próximas horas, 27 hasta los 31 grados. Hablando de condiciones de cielo parcialmente despejado, que ya a partir de hoy también serán las que dominen para el resto de la semana. Lala Transporte solicita operador Quinta Rueda. Ofrecemos sueldo, garantía, vales de despensa, cotización IMSS en base a viajes realizados, fondo de ahorro, caja de ahorro, servicio de comedor, equipo de seguridad industrial, bono de productividad, recomendación y por contratación, viajes a toda la República. Excelente esquema de jubilación, pago de descanso por kilometraje, requisitos, licencia y apto vigente con 2 años de antigüedad, 3 años comprobables con cartas de recomendación. Full 3 meses comprobables. Como operador, comunicarse con Lara Domínguez al 873-87-4783. Continuamos con los detalles para las próximas horas en esta jornada de martes en la Comarca Lagunera. Un valor inicial todavía bastante favorable. Una mañana entre los 10 a 11 grados la mínima, donde hay nubosidad que nos acompaña a muy temprana hora. Esperamos estas condiciones que nos acompañen también para el resto de la mañana. Por la tarde hay nubosidad todavía, pero ya será de forma parcial y la máxima elevada alcanzando hasta los 29 grados. Ambiente cálido que de nueva cuenta nos va a estar acompañando para esta tarde de martes y las condiciones que comienzan a modificarse es el cierre de la jornada, un poco más fresco el ambiente, 13 a 14 grados, nubosidad de forma parcial. Ya la temperatura actual en los 15 grados, así que las condiciones se mantienen bastante agradables en esta jornada de martes. El panorama se irá modificando ya a partir del día de mañana, donde hay que considerar también la presencia de viento que será de ligero a moderado y las bajas temperaturas que ya comienzan también, 9 la mínima, la máxima apenas alcanzando los 20 grados, efectos ya de este sistema frontal número 30 de la temporada que refuerza estas condiciones hacia el jueves, donde la mínima estará oscilando entre los 2 a 3 grados. Será una mañana bastante fría para por la tarde recuperarse hasta alcanzar los 26 grados. Nubosidad de forma parcial el viernes, mínima de 6, máxima de los 18. Y el sábado esperamos de nuevo con estas condiciones por el nuevo frente frío, que ya sería el número 31 de la temporada. Refuerza todavía un poco más este ambiente frío y bajas temperaturas, donde la mínima será de nueva cuenta de 2 a 3 grados. La máxima en los 22. El cielo será parcialmente despejado. Y así las condiciones que nos esperan de bajas temperaturas para el resto de la semana. En Parras de la Fuente ya hay nubosidad también de forma parcial, las condiciones que estarán dominando para el resto de la jornada, 27 grados a la máxima, continuando de igual manera con estas altas temperaturas y el ambiente cálido que estará dominando para este martes. Condiciones de forma similar para el área de Durango, aunque esperamos un descenso también bastante marcado para el resto de la semana. Esta mañana al menos favorable en los 7 grados, alcanzando por la tarde hasta los 25, a contemplar también
también la presencia de viento que estará presente a partir del día de mañana. Y por lo pronto, viento ligero y la nubosidad de forma parcial que también estará acompañando esta noche. Finalizamos el reporte con Lara de Coahuila y Durango y ahora sí, como le comentaba, de forma general el cielo será parcialmente despejado y estas condiciones comenzarán a modificarse. 9 a 11 grados la mínima para Tlahualilo, San Pedro Madero, Gómez Palacio y Lerdo, la máxima de los 28 hasta los 29 grados. En Mapimí los 27 para esta tarde y en Azas, como ya es de costumbre, más elevado el termómetro. Este ambiente que será más caluroso todavía para esta tarde de martes, alcanzando de los 29 hasta los 30 con el cielo parcialmente despejado. Son los detalles del pronóstico del tiempo. Muy buenos días.